caminando, amigo. Vamos a ver si la plantita de monje que dice mi hermana que así se llama. Y ya floreó. Vamos muy rápidamente. Porque son las 4:30. 4:36. Bueno, yo me regreso a Xalapa en el carro de las 6 porque ya la franquicia se terminó. Pero aquí viene la mía, que anda siguiendo los tejones. Les dije que les iba a venir a compartir la... ¡Jale, chula, jale! Me dije que les iba a venir a compartir la plantita, a ver si florea, para verla florear, pero ya he venido con esta como 4 o 5 veces y no se me hace. A ver si ahorita ya está ya está floreando. Nomás vengo aquí con mi mano documentando para comentarles, para enseñarles dónde vamos a subir. Aquí es para allá, es para lo de Cotorrillo y Tío Nacho. Y aquí subimos para lo de Paredes, para que es donde está la plantita. Vamos a ver si tiene ya florecitas. A ver qué pasa. Traigo la mano hecha cacho. Me voy a meter por otra zona donde no es. Aquí les voy a compartir. Vamos a llegar hacia la zona que les digo que tengo la plantita vista. A ver si ya A ver si en esta ocasión se nos hace verla floreando. Esta brecha es la que sube para los de Paredes. Pues resulta que no. Resulta que no. Ah, no, creo que sí. Muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Újule. Ahora ya está la... Ya tiró las flores. No sé qué cosa pasó. Sí, ya tiró las flores. Ah, es que veo que no. No abrieron bien, gentes. No abrieron bien, como que un animal pasó aquí tirándolas. Sí, no abrieron bien. Se las hubiese querido documentar bien, pero no. Bueno, no se me dio verla florear, solamente queda esta. Pero sí veo que no abrieron, como que un animal las tiró, los chompos, miren. Híjole, tanto tiempo que estuve mirando, viniendo para... Sí, tanto tiempo que estuve mirando, viniendo para ver, para verla florear, y bueno, encuentro que un animal las tiró, que un gusano las mordió. Bueno, así las cosas. Mero aquí enfrente, miren, es donde... Mero aquí enfrente es donde está la piedrota ahí de lo de Paredes. Echamos un video ahí con mi hermano hace 8 días, perdón. Y aquí está la malla. Yo le vengo gritando. Bueno, les comparto por aquí, amigos. No esa manera de consolación, pero les comparto aquí. Miren esta zona, qué bonito se ve. Bajando acá de lo de Paredes. Solamente vine a ver si la plantita de monje estaba floreando, pero no, vaya sorpresa que me di cuenta que un gusano se comió las florecitas y no pudieron abrir. Hombre, es una lástima. Tantos días que estuve viniendo a ver y no se me hizo. Bueno, pero así las cosas. Por aquí, por esta zona. Miren estas dos borregas, gentes. Aquí venimos de regreso. Miren. Semillero aquí de borregas. De las meras, meras, meras peligrosas. Y se ve otra, Irene. Está hasta barrido aquí donde pasan los tejones.
Por eso mi perro los anda siguiendo. Otra mata de orquídeas grande. Aquí está otra mata grande también. Hombre, aquí hay muchísima. Mi cachorro. Aquí venimos el Milton, la Maya, la Venus, la Mary. La mía jala una carrera de tejones por allá abajo. Se hizo bolas con los tejones la mía. Por aquí fue donde estaban los tejones. Los levantó la mía por aquí. Estaban comiendo nanches. Como es domingo, estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca de la comunidad. Súper cerquita. No, hombre, hizo bolas la mía. Ahí para abajo. La Mary se sacó uno y la mía se llevó otro. Y la Maya otros. Y este. No traigo arma ni nada. Solamente los correteo a mis perros. Si es que por aquí dejamos este pequeño video de unos minutos nomás. Miren. Pura borrega de las meras malas. Otra, miren. Ahí se ve otra, miren. Que ven que no les engaño. Miren. Tronco de bicho. Hay mucha por aquí. La ventaja es que venimos por abajo de los palos y no este. A ver qué les parece, amigos, este video. Si hay alguien que lo llegue a ver. Es muy cortito, pero estuve por... En mis días de vacaciones que estuve aquí. Estuve tratando de ver florear una orquídea. Que desde luego no se me... Una canelita, una... Que desde luego no se me hizo. Porque este... Tenía bastantes botones. Pero fui a ver que creí que los había tirado algún animal, pero no, ya después vi que los botoncitos no abrieron porque un animal, este, un gusano, se los comió. No, hombre, qué frío sentí, porque la estuve cuidando la matita que floreara. Bueno, no cuidando, simplemente yo quería verla florear. Está muy cenizo aquí porque ya son las... Casi las 6 de la tarde. Vengo sofocadísimo de que vamos de regreso para la ciudad. Para la Atenas Veracruzana. Se terminan las vacaciones y... Bueno, yo este... Ayer les dije que el video que echaba con la faena... Era el último. Pero... Vine a hacer unas maniobras ahí en mi casa. Y vi que me quedaban una hora y media. Y dije, voy a ir a ver este... Voy a ir a ver si la matita de monje ya floreó. Ah, pues resulta que no floreó. No floreó. Un gusano le comió los botones y no pudo florear. ¡Mari! ¡Vete! ¡Mari! Es que hace rato aquí fue donde estaban los tejones. La perra siente el rastro todavía. ¡Mary! Está muy cenizo. ¡Mary! Ya no quiero que agarre carrera la Mary porque luego ahí se queda. Y yo me tengo que ir, ya no puedo esperar. Así es que... Bendiciones para todos ustedes, amigos, que gocen de mucha paz y felicidad, que sus asuntos marchen de lo mejor, que sus maracuyá les produzcan mucho, que sus limonales produzcan y agarren buen precio, que sus clientes estén satisfechos con lo que usted les venda, les ofrezca. Si va un trabajo como yo a la ciudad, bueno, que el eterno Dios le conceda gracia y misericordia,
y le ayude a desempeñar su trabajo, sean labores de la casa, sean en una oficina, sean las tareas que sean, que el Eterno Dios les ayude. Esta tarde nosotros meditábamos en un pasaje bíblico, en la carta de Tesalonicenses 3:12, y el apóstol oraba porque dice que a los tesalonicenses Dios les diera un conocimiento pleno y les ayudara a ser constantes y perseverantes y a expresar también el amor de Dios. Así las cosas, amigos, bendiciones para todos. Este video quizás es el más mal hecho de todos los que hice en toda esta semana. Tuve 15 días aquí en mi comunidad y de los 15 días que estuve aquí, todos los días estuve saliendo a un lado y compartiendo cosas de las que anduve haciendo por aquí. Insectos, compartiendo insectos, compartiendo reptiles, compartiendo lugares, actividades de la gente de nuestra comunidad. Y bueno, se quedan allí. Yo no sé por cuánto tiempo la plataforma les siga dando pues calidad, pero el tiempo que les dé calidad, es posible que mucha gente en algunos años posteriores puedan ver algún video de los que nosotros hacíamos. Bueno, hicimos y seguiremos haciendo con la ayuda del Señor. Regresamos a la ciudad y no quiere decir que ya no vayamos a seguir viniendo. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo me considero de esta tierra bendita que es Pinoltepec. Y primeramente Dios, no más que haya un descanso, yo me jalo para acá, para el rumbo, dijera la paisanada. Yo me jalo para el rumbo. Porque eso es lo que uno hace. Ah, me encanta mucho la ciudad. Pues allá está mi trabajo, mi familia laboral también. Y pues llevo algunos años viviendo allá, trabajando, pero nomás tengo un día de franquicia y lo primero que hago es hacer una mochila y venirme para acá. Dice mi esposa, tú no sabes estar aquí. No, sí sé, hay días en que estoy ahí, hago cosas también ahí en la ciudad, pero a mí me gusta venir para acá. Agradezco a mi primo Beto y Ángeles Pinzos que me facilitaron y me invitaron que pudiera yo ir a documentar a la gente que echaron la faena en el cerro el día de ayer. Un reconocimiento para toda esa gente. Son limoneros, maracuyeros, guanaberos, maiceros. Hombre, tremenda esa gente. Mi primo Beto, su esposa, sus hijos. Primo Ángel también. Posavero, Jade, y el niño, el momo, creo que le dicen. Saludos para todos. Y todos los que fueron parte del video, que estuvieron dispuestos a salir en mi video. Algunos, otros no. Pero pues también les reconozco. A la perra de mi hermana Jessica, que miren cómo le gusta el agua. Ya se aventó. Sí, les gusta mucho el agua. Y la Mary se quedó otra vez porque siente el rastro de allá de los tejones. La Mary. Era una manada grande. Con tejones medianos y tejones chiquitos. Y sí, la verdad es que mis perras corretearon también algunos chiquitos. Pero bueno, se desperdigan pero después se vuelven a juntar. Los tejones son muy astutos. Así las cosas, amigos. Así las cosas, como les digo. Hombre, la Mary se quedó. Voy a compartir para dónde se quedó la Mary. Veníamos de por allá, del fondo. Miren, hasta por allá, al fondo se ven los postes. Veníamos de por allá y la Mary. La verdad es que no sé si se haya quedado por ahí algún tejón de los medianillos. Porque pues, por ahí volvió a sentir rastro la perra. Y la mía anda por allá abajo. Hace como un año y medio por aquí grabamos con mi hijo uno de nuestros primeros videos y quería yo compartir aquí esta zona. Por aquí, si usted va a la parte más muy abajo de nuestro canal, ahí va a encontrar un video que se llama Esperando los tejones, pero no salieron. Nomás son como 6 o 7 segundos, pero lo hicimos por aquí.
hace como un año y medio con mi hijo. Y en muy poquito tiempo mi hijo creció mucho, le cambió la voz, se puso muy alto. Y pues cambió todo. Ya a veces ya no quiere salir conmigo. Y les dije que se había lastimado un pie y no, por andar conmigo haciendo videos. Y ya los últimos ya no pudo salir conmigo. Voy a compartir aquí esta zona donde siempre, siempre, siempre yo regreso por aquí con la ayuda del Señor, porque regresar por aquí es una bendición. Siempre voy a lugares muy peligrosos. Y particularmente siempre, siempre, siempre me gusta este camino. Siempre. Aunque se puede subir allá por Anca Mercedes, casa de Mercedes. Pero no, siempre me gusta subir por aquí. Miren nomás la palizada de bambú que tengo. No sé si les había dicho. ¡Milton! ¡Milton! Hombre, es un chicle con mis perros, vieron de ver, un chicle. Miren cómo le ladran a los perros de mi hermano, un chicle. Una palizada de bambú que tengo, que les digo, mira. Palos de mango, palos de tamarindo, palos de nuez, palos de guanabo, de guayaba, de limón, matas de plátano, patas de elefantes. No, si también a mí me gusta el campo. No tengo tierra, eso sí. Bueno, vamos a esperar porque viene un carro. Pero por aquí es donde siempre salgo. Vete, vente, Venus. Vente. Es que viene un carro. Vamos a esperar que pase. No sabemos quién es. Ah, bueno, iba para allá. Sí, no sabemos quién sea. Pero siempre regreso por aquí, por esta parte. Ah, no, bueno, mi esposa no ha regresado. Ah, no, sí, ahí está. Sí, porque el tiempo ya se nos viene encima. De la casa de mi hermano también. Agradezco a mi hermano precioso y a su esposa que nos compartieron el internet estos días que estuvimos aquí. Muchas gracias, Sandra, Gracias, hermano. Gracias, Axel. Esta es la casa de su servidor, amigos. Humildemente, aquí está mi casita. Se las comparto aquí para que vean dónde está el búnker de Conociendo Pinoaltepec. Bendiciones para todos y gracias de verdad por estar. Gracias.